Estamos en vigilia. ¿En vigilia para qué? Para que se concrete una vez la entrega de los ítems que ya hemos concursado. ¿Cuántos ítems quieres? Son 150 los que ya se han concursado. Si nadie escucha. Si es que intentan sabotear este concurso o quitarnos estos ítems, vamos a tomar otras medidas. ¿Hospitales de primer y segundo nivel, qué hospitales serían? Tanto los centros de primer nivel y los hospitales de segundo nivel. ¿Ustedes acatarán el paro anunciado por el colegio médico? Claro que sí. Claro que sí, vamos a acatar porque es un paro a nivel nacional. Entonces nosotros nos debemos a nuestro colegio médico y nosotros somos médicos de profesión y vamos a parar porque hay que apoyar a este sector. Es el sector más vulnerable donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana con el sector salud. Sin embargo, no se dan cuenta que los invitaría a los hospitales, que vayan a los hospitales, cómo son de lleno las emergencias, faltan enfermeras, falta personal humano. Entonces, lo que se vive es el gobierno que se ponga la mano al pecho y que lo primero para que un pueblo salga adelante, un país salga adelante, es la salud y la educación. Están dando prioridades a cementos, asfaltos, canchas, que creo que son secundarias. Un pueblo para que triunfe tiene que estar bien educado y de buena salud. Entonces, esas son las prioridades que debería tener el gobierno. Y a la ministra, que no sea soberbia, ¿no?, que baje y hable con los médicos acá, porque también supuestamente ella es médico. Ha habido algunas irregularidades con la apertura de la convocatoria citada. Resulta de que hay profesionales que no cumplían el mínimo requisito, han logrado habilitarse, dar un examen y lograr obtener un ítem. Existe un tribunal de calificación que está bajo la tutela del Colegio Médico. Participa el FECIRMES, participan las otras entidades de, como ser los colegios de bioquímicos, enfermeros o licenciados en enfermería, depende del área que se da, y el empleador está abajito esperando qué es lo que pasa. Entonces, en esa situación, estamos pidiendo nosotros a través de una minuta de comunicación al alcalde municipal para que se nos dé un informe permanentizado de por qué han emitido informes legales habilitando, tengo entendido, a estos señores que no deberían participar en este examen de competencia. Pero lastimosamente está bajo la tutela de una presidencia, que es el Colegio Médico. Entonces, con mi facultad de fiscalizador, que la Constitución Política del Estado me permite realizar, nosotros estamos haciendo estas observaciones. De seguro nos vamos a empezar a sentar en reuniones, de que un examen de esa naturaleza, porque un ítem no es un contratito de un año, nada. Es un ítem que le da la estabilidad laboral para toda la vida al servidor